Hola a todos, bienvenidos a la cocina de yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Mar. Hoy voy a preparar aquí en casa unos bocados de galletas de chocolate. Sabéis que ya hice la receta de bocados de galletas normales, de galletas María normales, de las de desayuno. Bueno, me habéis pedido que le sea de chocolate para ver qué tal quedaba. Y bueno, aquí está, vamos a empezar con la receta. Ingredientes: 20 galletas de chocolate, 3 huevos de talla L, 500 ml de leche entera, son 2 tazas enteras y media taza más, 1 taza de azúcar, son 200 gramos, y una cucharada sopera de cacao en polvo soluble. En una jarra vamos a echar los huevos, las galletas troceadas, añadimos la leche, que hemos dicho que son 2 tazas, y la tercera por la mitad. Añadimos el azúcar y por último el cacao. Ahora vamos a triturarlo todo. Vamos a poner el horno a precalentar a 200 grados. He elegido este tipo de recipiente, es apto para horno y microondas, para altas temperaturas. Colocamos un papel de horno, lo adaptamos muy bien. Vamos a verterlo. Muy importante, para que nos quede la textura que quiero en este tipo de pastel, no debe sobrepasar lo que es el líquido los 2 dedos de altura. Vosotros lo medís y que más o menos lleguen los 2 dedos de altura. No es un pastel que suba en el horno, se va a quedar justo por donde nos ha llegado el líquido de la mezcla, por ahí. En el horno va a subir mucho, sobre todo la última capa va a tender a subir muchísimo. Después va a bajar toda de golpe, por esa misma línea. Así que nada, vamos a llevarlo al horno. Horneamos a 200 grados con calor arriba y abajo. Lo he colocado en la segunda línea del horno. Han pasado casi 50 minutos y he pinchado, ya sale limpio el cuchillo. Vamos a dejar que se enfríe un poquito con el horno apagado y la puerta entreabierta dentro del horno. A los 20 minutos así aproximadamente ya lo sacamos fuera y lo dejamos enfriar fuera del horno. Como veis, como os dije, ha llegado por donde llegaba el líquido que habíamos puesto al principio. Desmoldamos y dejamos enfriar sobre una rejilla. Bueno, yo he dejado mi pastel de chocolate en la nevera un par de horas, ya está frío completamente. Le voy a poner un poquito por encima de azúcar glass y un poquito de cacao. Voy a cortar los filos, que evidentemente me los voy a comer, pero va a presentarlo. Lo voy a presentar sin los filos. Y esta es la textura que tiene por dentro. Bueno, y aquí tenéis los bocados de galleta de chocolate. Rico, no, lo siguiente, delicioso. Bueno, ¿qué os pareció? Delicioso, ¿verdad? Dan ganas de ir y atravesar la pantalla, coger un trocito y comértelo, ¿verdad? Yo aquí lo tengo, lo voy a enseñar, mira. Es una ricura, una merienda que yo me voy a poner las botas con ella, porque vamos, a mí me encanta el chocolate y ya este pastel es una ricura. Si no lo habéis hecho nunca, probadlo, que está delicioso. La textura tiene que ser el grosor ese que os he dicho, no puede superar el líquido los 2 dedos de altura en el recipiente para que quede esta textura que tenemos aquí. Tengo la boca que se me hace agua, no puedo ni hablar. También os digo que si se lo voy a presentar a algunos familiares o amigos que tengáis en casa, se van a sorprender muchísimo. No le digáis lo que es, cuando lo pruebe van a decir, ¿esto qué es que está tan rico? Ya verás, me vaya a dar la razón. Y bueno, si te ha gustado esta receta, no te olvides de dejarme ese like, o bien suscríbete a mi canal, o déjame un comentario, lo que tú quieras, yo te dejo hacer lo que quieras. Yo me voy a despedir, os mando millones de besos y que nos vemos en la próxima receta. Yo me quedo con mis bocados de galleta de chocolate.